Hola, Familias de DeKalb County School District. Mi nombre es Cheryl Watson Harris, and I am the proud superintendent of the DeKalb County School District. It is an honor to be a part of a school community that is so beautifully diverse and where families are committed to the success of our scholars. Thank you for joining us for a television and radio program with La Vision Radio, newspaper and television, dedicated to our Hispanic families. As you know, communication and community are key to supporting our DeKalb students. In the DeKalb County School District, we are committed to a vision of excellence for all DeKalb County scholars. We want you to know that you are important to us, and we want to continue to hear from you and partner with you. Espero que disfruten el programa, or hope that you enjoy the program. Bienvenidos al Distrito Escolar de DeKalb Te Escucha. Estamos en un programa más. Yo soy Frida Flores. Recuerden que este programa es posible gracias a una colaboración con La Visión, periódico, radio y TV. Y antes de comenzar a desarrollar todos los temas que tenemos preparados para usted en español y pues toda la información que tenemos ya lista para que usted solo la escuche y desde luego participe donde quiera que usted se encuentre, vamos a presentar allá caras muy familiares para nosotros, estas personas que siempre están ahí al pie del cañón ofreciéndonos su ayuda, siempre dando la información que todos necesitamos. Muchísimas gracias a Ann Ferreira y Angélica Rosso por estar aquí con nosotros una vez más. Pues sí, Frida, muy feliz de estar nuevamente contigo. Ya se me había sido largo para poder comunicarme otra vez más con nuestras familias. Y también a ti, Angélica, que ha sido un acontecimiento muy esperado el regreso a clases. Ha sido unas actividades tras actividades muy movidas. ¿Cómo ha sido para ti todo este regreso a clases? Todo es muy emocional para nosotros y los niños también, porque están de regreso a las clases. Se miran felices que están, pero tenemos también que tomar precauciones. Y medidas también. Y medidas, exacto. Medidas para controlar todo esto sin caer en el pánico. Desde luego, el Distrito Escolar de DeKalb está haciendo todo lo necesario para que los niños, por supuesto, los maestros, todos los empleados escolares y los padres de familia estén calmados, estén tranquilos de que sus niños puedan recibir una educación sin estar con este miedo del virus, del COVID-19. Y ya lo vamos a ir superando, ya va a ver. Hay que ser muy, ¿cómo le diré? Muy responsables. Responsables, positivos. No, iba a utilizar la palabra positivos en el buen sentido de la palabra. Hay que serlos, hay que ser positivos de que vamos a salir de esta adelante, pero con todas las medidas. Y yo antes de empezar a desarrollar los temas, Ann y Angélica, pues este ambiente que ustedes lo vivieron, el ambiente del primer día de clases, con todos los niños, con todos los compañeros, que ustedes ya estuvieron trabajando en días previos, por supuesto. Sí, justo el fin de semana antes del primer día de clases estuvimos haciendo lo que fue el Back to School Drive-Thru. Usualmente tenemos una gran celebración. Esta vez, debido a lo que estamos viviendo con la pandemia, decidimos hacerlo, que los padres se quedaran en sus carros y pudieran tener acceso a útiles escolares para los estudiantes. También estuvimos regalando alimentos, comida, y fue un ambiente muy festivo y creo que fue particularmente emocionante porque daba la inauguración a lo que sería este nuevo año escolar. Y personalmente, que yo estuve ahí en uno de los tres puntos que se ofreció el Distrito Escolar de DeKalb para, por supuesto, repartir y compartir toda esta ayuda, por supuesto que todos acudieron a la convocatoria, ¿no? Sin temor a equivocarme, padres de familia, niños muy responsables, fueron y obtuvieron, pues sí, la ayuda que necesitaban, útiles escolares de muy buena calidad, de verdad. Yo no estoy para de más decirlo, pero de muy buena calidad, mochilas, recibieron comida, despensa, cientos de cajas, sí. Angélica. Sí, más de 900 cajas se repartieron, más de 1,000 bolsas de útiles que se repartieron con los estudiantes. Y no es cualquier también despensa, sino que eran verduras, eran productos de muy, muy buena calidad y creo que
dando este mensaje de compartir y de ayudar al prójimo, es como el distrito escolar de DECAP quiso empezar las clases compartiendo lo mucho, lo poco que tiene y por supuesto distribuyendo la ayuda a todas las personas que más lo necesitaban. De verdad, fue un evento muy bonito y muy completo aparte. Sí, y definitivamente contar con la presencia de las bandas de música, de la representación de nuestros estudiantes de la escuela de Druid Hills High, Chamblee, también las cheerleaders, y por supuesto ese evento no hubiese sido posible sin el apoyo de muchas organizaciones y compañías que estuvieron allí presentes. Es lo que vi, hubo mucha participación de asociaciones, empresas que no tiene ajenas al distrito escolar, pero que ahí estaban ahí para darle un granito de arena, como estuvo también la asociación. Sí. La Asociación Latinoamericana, porque como dices, aunque no son parte del sistema educativo directamente, sí entiende que no es posible educar y hacer nuestros niños exitosos si no trabajamos en conjunto. Tuvimos organizaciones, como mencionaste, el de Latin American Association, tuvimos I Love You High, los vecinos de Beaufort, Familias Azules. Por supuesto, tuvimos un excelente apoyo de State Farm, McDonald's, también estuvo Saks ahí. Y de las sociedad de los que se graduan del colegio, la asistencia de los que se graduan del colegio. Ahí estuvieron todos apoyando, diciendo, oye, aquí estoy, me gradué, pero aquí sigo apoyándote, mi querido distrito escolar, porque al fin de cuentas eso, también estuvo ahí la superintendente. Tuvimos la presencia de ella. Muy animada, por cierto, diciendo que yo le pregunté en una de esas de que si era el regreso escolar era inminente y me dijo ella que sí, que los niños tendrían que regresar a las clases, que esto no era un impedimento, que iban a tomar todas las medidas necesarias, pero ella se mantuvo muy positiva y a eso les quiero hablar, de que a ver si me alcanza este bloque para hablar de esta preocupación que se tiene, pero que el distrito escolar ya ha controlado muy bien. Yo creo que a estas alturas, si bien es cierto el estado de Georgia tiene una de las tasas más bajas de vacunación ahorita en nivel federal, pues ya el distrito escolar se ha puesto a trabajar, se ha puesto las pilas y ha implementado un protocolo para que padres de familia, empleados escolares, alumnos estén de los más tranquilos y por supuesto personas como ustedes que están colaborando día a día de sol a sombra estén pues listos y seguros en esta pandemia. Sí, definitivamente se ha implementado un protocolo con respecto al uso de las máscaras. Las máscaras son mandatorias para todos los estudiantes y todo el personal de las escuelas, incluyendo maestros, los asistentes de maestros, directores. Todos. No puede haber nadie en una escuela sin la máscara. Claro, Angélica, y nos ven acá así muy sentaditas, muy propias, pero no puedes entrar a las instalaciones. No puedes, o sea, no hay manera que entres a las instalaciones si no tienes puesta tu mascarilla, si estás respetando el distanciamiento social y el policía ahí te da una si tú no llevas, pero definitivamente esto no pasa por alto de distrito escolar. Son muy, en este sentido, pues estrictos y está bien serlo en estos momentos, ¿verdad? Pero sí, esto no va a parar para nada que los niños reciban la educación. El primer como mandato que dicen es que todos tenemos que usar mascarilla facial y un punto que también agregaron para todos los padres de familia que no lo saben, y sus niños utilizan el sistema de transporte escolar para que pues los hagan responsables de usar dentro de las unidades las mascarillas faciales, ¿no? Como padres de familia también creo que es importante que les hagan reconocer que si hay reglas se tienen que pues respetar, ¿no? Exacto. Se tienen que respetar y aparte también de esto están implementando y lo pueden ver todo esto, yo porque lo leí también en la página web, porque de verdad es muy, muy sencillo ir a las escuelas de DECAL para que ustedes puedan ver toda la información en muchos idiomas y están en español. Bueno, ahí encuentran los protocolos que están tomando el distrito escolar y en uno de ellos, por supuesto, está el uso de las mascarillas, el distanciamiento social, la limpieza de las instalaciones para mantener a los alumnos en un
ambientes seguros, o sea, son muy, en ese aspecto, muy piquis, ¿no? Con sí, este... sí, hay que recalcar también, Frida, que por el momento los padres no están permitidos que accesen a la escuela. Ah, porque eso es lo que nos estaban comentando, que les preguntáramos, oye, ¿por qué no nos dejan entrar? ¿Qué tienen? Ya saben cómo somos los padres de familia, o sea, que, oye, no sé qué, simplemente es como... Como medida de seguridad, sí. Y pues eso se va a poder aliviar si es que todos participamos y todos estamos muy concentrados en lo que pues queremos hacer para los niños, ¿no? Que al final de cuentas es su seguridad y, por supuesto, sin olvidar la de los maestros. Claro que sí. Son la pieza, creo, más importante que hay en ese distrito escolar de DICAP. Pero, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y pues ya regresamos con más información? Los dejamos con las imágenes de lo que fue el Back to School and Drive-Thru para que ustedes puedan ver, pues, cómo se llevó este evento, ¿no? Y cómo estuvo de bonito, cómo estuvo de padre y cuántas personas participaron en él. Recuerden, esto es el Distrito Escolar de DICAP Te Escucha, una colaboración con La Visión, periódico Radio y TV. Hola a todos. Mi nombre es Cheryl Watson Harris y soy la orgullosa superintendente del Distrito Escolar del Condado de DICAP. En nombre del Distrito Escolar de DICAP, me gustaría darle la bienvenida al año escolar académico 2021-2022. Estamos emocionados de tener a nuestros estudiantes y personal de regreso en los edificios mientras planeamos un año escolar exitoso. Si bien este último año ha traído cambios sin precedentes, hemos tenido que reinventar la educación y el aprendizaje. Nuestra comunidad se ha mantenido fuerte y estoy agradecida por su inquebrantable dedicación al Distrito Escolar del Condado de DICAP, pero sobre todo, muy agradecida con nuestros hermosos y brillantes estudiantes. A pesar de los desafíos con la pandemia del COVID-19, debemos recordar todo lo que hacemos en las escuelas del Condado de DICAP debe comenzar y terminar con nuestra propia misión de brindar la educación de la más alta calidad posible para nuestro personal, ya sea cara a cara o en un entorno remoto. Nuestro enfoque principal son nuestros estudiantes del Distrito Escolar del Condado de DICAP, a quienes tenemos el privilegio de servir e inspirar. Continuaremos haciendo de la visión del graduado del Distrito Escolar de DICAP nuestra primera... Continuaremos haciendo de la visión del graduado del Distrito Escolar de DICAP nuestra prioridad número uno. Para todos los maestros y el personal que regresan, me gustaría agradecerle personalmente por los sacrificios que han hecho para brindar la mejor experiencia educativa posible a nuestros estudiantes. Los felicito por la dedicación que han mostrado a nuestro distrito y nuestros estudiantes. También me gustaría formalmente darle la bienvenida a nuestros nuevos miembros de la facultad y el personal que se unirán al distrito este año. Nos sentimos honrados de que hayas elegido ser parte de nuestro distrito y esperamos que dejes su huella en la vida de nuestros hermosos hijos. Las familias del Distrito Escolar de DICAP trabajaremos juntos para nuestros estudiantes, para asegurarnos de que podamos lograr cada meta, cada hito y cada sueño. Gracias por su apoyo y gracias por su paciencia para asegurarse de que nuestros estudiantes estén bien encaminados. Estudiantes, mis queridos estudiantes, solo para que sepan, tienen una comunidad sólida y que queremos que sean exitosos. Estamos detrás de ti en cada paso del camino, dando lo mejor de ti. Este año escolar será épico, lleno de logros e inspiraciones. Al entrar en este nuevo año académico, quiero que recuerden lo fuerte que somos, los unidos que estamos, los brillantes y afortunados que somos. Esperamos poder darles la bienvenida a nuestros estudiantes más jóvenes con su primera cita en el salón de clases, mientras capacitamos a nuestros estudiantes de último año para que se conviertan en los líderes del mañana. Gracias al personal, las familias y los estudiantes del Distrito Escolar del Condado de DICAP. Bienvenidos de nuevo y que tengan un gran año escolar. Bienvenidos al segundo bloque del Distrito Escolar de DICAP Te Escucha y tenemos a una invitada muy especial.
estamos hablando de cómo sumar a la comunidad. Y precisamente creo que fue bien atinado decirle a la maestra Juana Alzaga que viniera acá, que viniera con nosotros a platicarnos. Nosotros ya la habíamos visto ahí en este evento de Back to School. Ahí estaba usted, yo recuerdo. Y yo estaba muy interesada, Angélica, en saber de qué trata esta pues nueva iniciativa que usted me acaba de decir. Inició en el año pasado, en febrero del 2020, justo cuando pues nosotros nos encontramos en un momento... 21. Que, en el 21, que no sabíamos qué hacer. O sea, que hay muchos niños que quieren hacer algo, pero no saben y necesitan a alguien que los guíe. Y de repente ustedes dirán, esto es de parte del distrito escolar. No, pero como la comunidad trabaja muy de cerca con nuestra comunidad hispana, pues creo que es bien atinado que la tengamos aquí en el estudio. Muchísimas gracias, maestra, por estar aquí, de verdad. Gracias por la oportunidad de poderle hablar a la comunidad y de este gran proyecto que estamos iniciando. Y eso quiero hablar con usted. ¿Cómo es de que de repente un día dice, voy a colaborar de esta manera con lo que mejor sé hacer? Bueno, soy maestra jubilada, fui profesora de cuerdas en el colegio público y también conduje muchas orquestas alrededor de Georgia, fuera de Georgia. Y entonces cuando me vi que me jubilé, quería traer este proyecto a la comunidad para darle una oportunidad a los niños, especialmente de elemental, que no tienen los recursos, no tienen dónde y no tienen manera de educarse, lo que se llama el niño, a whole child, tan importante que son las artes. Entonces, en febrero del 21, empezamos en colaboración con We Love View High, que es otra organización non-profit. Que hacen un trabajo maravilloso también. Sí, que ayuda mucho a la comunidad. Y entonces, en conversaciones, pues entonces empezamos... ¿puedo enseñar? Claro, por supuesto. el Buford Highway Orchestra Project. El proyecto le enseña a los niños de tercer, cuarto y quinto grado cómo aprender un violín, viola, cello y bajo. Uh-huh. Empecé con 10 estudiantes el año pasado, el 21, y empezamos por Zoom, teoría musical, y el mayo, 11 de mayo, le puse físicamente los instrumentos a los niños. Eso debió haber sido un momento maravilloso. Fue maravilloso. En el que los niños se acercaban. Déjame decirle que no es la primera vez que veo este tipo de proyectos en donde personas que dan un poquito de su tiempo, de su talento, le acercan un instrumento musical, cosa que pudiera haber sido imposible, puesto que hay niños que no se rodean de, pues, de este tipo de ambiente, ¿no? Pero, ¿cómo puede cambiar el arte, la música, total, a la formación de un niño? Quiero que me diga eso, la importancia que tiene. Bueno, la música es universal. ¿No? Claro. Es un idioma internacional que no importa. Y de esa premisa y de esa parte, pues le trae al niño disciplina, le trae al niño un teamwork dentro uh-huh. de una organización, le trae responsabilidad, le trae esa afección en que el niño puede demostrar sus sentimientos de acuerdo al instrumento. Le aporta sensibilidad también. La sensibilidad. Y también que casi siempre cuando los niños están tan concentrados, porque están haciendo tres cosas a la vez. Una mano está haciendo otra cosa y también leyendo música. O sea que yo siempre le digo a los niños, your brain is on fire. Sí. Tu cerebro está todo, pues. Como digo, a las millas. Sí. Y entonces, y también un tipo de apoyo a los niños, porque ven que hay otros niños que aunque vengan de familias que no pueden, empiezan a desarrollarse. Y todo empezó porque quería darle esta firme oportunidad a los niños. Y esperanza, brindarles esperanza de que hay más correcto, caminos que tomar. Y que esto se puede utilizar cuando ellos vayan a college, porque muchas universidades ahora no quieren a un 4.0, no quieren a un niño, quieren saber qué más tú traes a esta comunidad. Claro. Y he tenido muchas lindas experiencias
que muchos estudiantes han sido aceptados a universidades grandes por aparte de sus logros académicos, por la cuestión de la consistencia de estar en un programa de orquesta por 7, 8 años. Eso dice mucho, del compromiso, no solamente del niño, sino también del padre. Sí, también se toma el compromiso de los padres. Claro. Sí. Tenemos que exponer más a nuestra comunidad, a la música, porque no tenemos esos programas. Yo creo, Angélica, que tú que estás en contacto con las personas, no sé qué has podido escuchar. ¿Qué comentarios has podido recibir de esta iniciativa? Que tú has sido, de verdad, mis respetos para ustedes, que siempre están dando un extra siempre a lo que les toca, un extra. Y yo más que nada lo veo como para decir, ay, que salga adelante mi comunidad también, eso, que destaque. ¿Tú qué comentarios aquí con la maestra presente has recibido? Yo estoy feliz que tenemos esta colaboración, porque a veces vamos a eventos juntos y padres no saben de esta información y les exponemos a esta información. Exacto. Y ¿quién es la persona que nos tenemos que comunicar? Oh, con la señora Algaza, ella puede darle esa información, o tenemos otro programa acá de algo y los conectamos. Y a veces eso es lo que están buscando los padres, algo para los niños, para, exacto, seguir adelante, alguien que los está apoyando, a un programa que van a estar interesados. Maestra Juana, y también pasa algo. Luego los papás dicen, ay, pero mi hijo no le interesa una actividad, no es bueno en deportes, no es bueno en matemáticas, simplemente hay que poner mucha atención, ¿no? A dónde están orillados nuestros niños, y de repente tenemos a alguien que lo pueden aceptar en un seminario muy grande, muy importante, y puede, de verdad, es un futuro brillante, es un futuro prometedor, créeme. Lo hemos visto en países que no tienen tantas oportunidades como esa, que niños son aceptados en seminarios en otro lado del mundo, uh-huh, su vida cambia completamente. Total. Y creo que si nosotros tenemos la oportunidad acá, y con la ayuda de usted, por supuesto, esto pues va a ser una bomba, en el buen sentido, sí, de la palabra. Sí, también lo que pasa es que ya empezando en tercer, cuarto y quinto, en realidad cuando los niños ya llegan a sexto, que es la primera vez que pueden escoger estar en orquesta, banda o coro, casi siempre están en los elementary. Pero ya esos niños van a tener 1, 2 y 3 años de adelantado. O sea que ya empieza en la cima por el programa, ¿no? Y ese era mi propósito, demostrar la capacidad, el talento, el compromiso que hay en nuestra comunidad latina. Sí, eso es muy importante, y también algo muy importante. Luego hay épocas un poquito complicadas, de los niños empiezan a crecer. No es por tenerlos controlados, no, pero sí, bien dicen que la madre de todos los vicios es el ocio. Entonces vamos a buscarle una actividad, y los padres de familia se pueden acercar más a los niños. ¿Usted cómo ha visto este comportamiento, esta relación entre padres e hijos? Divino, porque los 10 padres que comenzaron, muchos niños, el problema es transportación. Y entonces, pues entre todos nosotros hicimos como un carpool, y entre todos los padres buscaban a estos niños y a los otros. Y también que son unos padres divinos, porque le traían meriendas a los niños cuando terminaban. Y después hicimos una celebración en Dresden Park. Y fue muy lindo, la verdad, porque ver a los niños sonreírse y ver que ellos pueden hacerlo, una cosa que a lo mejor no tenían. Es un momento para brillar. Exacto. No, y además un recuerdo que van a tener para toda la vida, porque siempre son esos maestros que, pues no sé, memorables, ¿no? En el futuro, la van a recordar demasiado. Yo creo que eso, lo más importante es estar presente en los recuerdos de las personas, y los padres también la recuerdan a cada rato, me imagino. Sí. Entonces, muchas felicidades por, gracias, la labor tan bonita que de verdad hace. Yo de verdad le doy todo mi reconocimiento por este esfuerzo que está usted haciendo con todo el corazón, con todo el amor, y por supuesto fomentando la disciplina, fomentando la música, el arte, fomentando otra nueva forma de ver la vida de los estudiantes, de la comunidad, y poco a poco ir sanando, ¿no? Ir sanando este, voy a decirlo,
que tan repetido, el tejido social, ¿no? Eso. En lugar de dedicarme a una cosa que no me conviene, que no me va a llevar a nada bueno, pues me voy a dedicar a algo que en verdad sí. Y al mismo tiempo usted como padre de familia se anima y apoya más a sus niños y les echa más ganas a la escuela y todo va a estar en sintonía para que los niños sean unos adultos de bien, que eso siempre es lo que queremos hacer en el distrito escolar de DICAP. Y yo me sumo también a esto, porque yo no creo que el esfuerzo de la maestra Juana y Angélica sean en vano, sino es de que queremos pues tener personas de bien, porque las necesitamos. Maestra, ¿dónde pueden encontrar esta orquesta? ¿Cómo la podemos localizar? ¿Nuestros niños cómo pueden estar pendientes de la convocatoria? Empezamos las clases de teoría musical el 24 de este mes, de 5 a 6 okay. por Zoom, y cualquier cosa me pueden llamar a mi teléfono, tenemos y les puedo dar un link, claro. Para que ellos puedan hacer su encuesta. Entonces mi teléfono es 678-592-4089, okay. O me pueden llamar, me pueden mandar un email a juana.alzaga@welovebuhai.org. Maravilloso, maestra Juana, muchísimas gracias de verdad por estar acá. Fue una presencia muy grata, de gracias. Verdad, de corazón se lo digo. Gracias. Muchísimas gracias por toda la entrega que usted tiene para sus alumnos y seguiremos muy de cerca toda esta linda actividad. Y Angélica, como siempre, sumando también, conociendo mucha gente y ayudándonos. Esto es el segundo bloque del Distrito Escolar de DICAP. Te escucha y regresamos con mucho más. Muchísimas gracias, maestra. A ti. Y ya estamos de vuelta con el Distrito Escolar de DICAP. Te escucha. Y tenemos una invitada muy especial, una más se suma a este programa que de verdad está muy interesante como todos los que tenemos. Recuerde que los puede encontrar todos y cada uno de ellos desde que iniciamos en nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como La Visión TV en nuestro canal de YouTube, por supuesto, y en nuestras redes sociales como La Visión ATL. Y estamos pues ya listos para hablar de los vecinos de Beaufort Highway, que usted seguramente los ha escuchado por aquí, por allá, dando pues iniciativas, promoviendo todos estos servicios en pro de la comunidad. Y nosotros tenemos aquí a Celi Senil, que está pues ya lista para hablarnos de cómo inició los vecinos de Beaufort Highway. Y quiero decirles, Ann Ferreira está acá con nosotros, que todo lo hacemos. Sí, está bien hablar del Distrito Escolar de DICAP, pero también está bueno hablar de cómo nosotros estamos haciendo, más bien ustedes, no me quiero sumar a la causa, todo para que la comunidad crezca, para que la comunidad cambie un poquito el chip y pueda decir, bueno, yo puedo hacer más cosas por mi comunidad, puedo hacer cosas más para crecer y para destacar. Bienvenida. Muchas gracias. Mi nombre es Aceli Senil y soy directora de vivienda de los vecinos de Beaufort Highway. Esta organización empezó hace un poquito más de 4 años y empezó con unos jóvenes que ellos eran estudiantes de Kroskis. Entonces ellos miraron la necesidad de que la comunidad sintiera apoyo de otras personas y así fue como ellos empezaron la organización. Y empezamos nosotros a conocer a ellos cuando ellos hacían reuniones que ellos llamaban cenas compartidas. Y así empezamos a reunirnos en las casas una vez por mes y al principio la gente no venía, venía una persona, dos, y ellos traían comida, cualquier cosa para que compartiéramos y pudiéramos hablar de los puntos importantes que nos interesaban en nuestra comunidad. Entonces así fue que fuimos creciendo y dándonos a conocer. Después vino lo de la pandemia y ahí es donde todo creció mucho porque ustedes estuvieron apoyando ahí mucho también. Sí, apoyamos a la comunidad. La organización en realidad es para hacer futuros líderes, crear futuros líderes en nuestra comunidad, por ejemplo, ahora nuestros jóvenes y también los padres, que nos involucremos en las escuelas para que aprendamos con quién tenemos que hablar, si tenemos alguna necesidad. Claro, todo eso importante. Es lo que nosotros tratamos de enseñar a los padres. Pero desgraciadamente con lo de la pandemia tuvimos que cambiar algunas cosas. Empezamos a ayudar a nuestra comunidad con la renta,
a pagar la renta, ya que muchos no tenían recursos, se quedaron sin trabajo, se enfermaron de COVID. Y también ayudamos a los padres también con comida. Anduvimos ayudando mucho tiempo con comida. Aprovechando precisamente que Ann está aquí contigo, Aceli, y más o menos ya tienen un poquito de historia, estabas diciendo de formar futuros líderes, precisamente están en la misma sintonía que creo que Ann Ferreira, en la misma. Sí. Sumar futuros líderes, ¿qué hay de similitud con los vecinos y ustedes, por supuesto? Sí, para el departamento que trabajo, que es el departamento de participación familiar y empoderamiento familiar, es nuestra misión principal, educar a los padres. Y una de las funciones o de las misiones que tenemos para este nuevo año escolar es educar a padres que eduquen a otros padres. Tengo el placer de conocer a Celi desde el 2017, cuando Celi era una madre de familia, pero siempre era de esas personas que estaban ahí presentes en la escuela, participando, preocupadas por la educación y todo lo que estuviera pasando alrededor de eso. Oye, Ann, y qué bueno que me dices, ¿qué ayuda les puede dar un tipo de padres de familia como Celi a ustedes? Les obviamente les facilita mucho el trabajo, ¿no? Sí, claro. Y no porque lo diga yo, pero según los estudios y las estadísticas, los niños de padres que están involucrados en la educación, en la escuela de sus hijos, son más exitosos. Son niños que concluyen su escuela secundaria o la preparatoria, son niños que van a la universidad y concluyen una carrera, porque los padres están ahí siempre pendientes. Eso es muy importante para que usted lo tenga en cuenta y precisamente, como le repito, son este tipo de espacios donde usted se puede dar cuenta y decir, bueno, siempre hay tiempo para sumarse a la escuela, siempre hay tiempo para formarme con la comunidad, para trabajar en pro de la comunidad. Y bueno, aterrizando en esto, en el tema de que se ha fundado desde hace 4 años, los vecinos de Beaufort Highway han ayudado muchísimo y es que todos ya los ubican, ya los conocen perfectamente y cómo han ganado la confianza de la gente. Pues eso es poco a poco, ¿verdad? Que tienes que platicar con la comunidad y enseñarles que realmente quieres trabajar con ellos, ¿verdad? Que quieres que los tomas en cuenta y que es muy importante si ellos ponen, por ejemplo, una hora de su tiempo en venir con nosotros. Entonces, también les hemos enseñado que es muy importante que se involucren en la escuela porque, como dice Ana Ferreira, cuando te involucras en la escuela, aprendes como papá y también aprendes cosas para enseñarle a tus hijos para que tengan un futuro mejor. Háblanos de tu experiencia. Cuando te involucrabas tú, esto lo hacemos para que los padres escuchen y se involucren más. Sabemos que nuestra comunidad trabaja muchas horas para poderle darle una mejor calidad de vida a nuestros niños, pero no hay que olvidar lo importante que es eso, darle la calidad a nuestros niños. Sí, eso es muy cierto. Yo siempre he trabajado y tengo más de 24 años. Tengo un hijo que tiene 23 años, un hijo de 15 y una hija de 9. Y a pesar que trabajo, siempre tengo el tiempo para involucrarme en sus escuelas, para ver cómo les va. Y sí, es verdad que en mi experiencia es verdad que pueden tener un mejor futuro si tú te involucras y aprendes cómo guiarlos. Mi hijo está en la Universidad de Georgia Tech. Mi segundo hijo está en Paidea, es un colegio privado, y mi hija está en Brookhaven Innovation Academy. Entonces, pero siempre estoy ahí. También mi hija está con Juanita en el programa de viola. Ella toca viola y está aprendiendo, ¿verdad? Y esos programas le sirven a nuestra comunidad porque cuando los niños empiecen colegio pueden agarrar una beca por tener eso. Pero todo esto lo he aprendido con los años, involucrándome. Esa es la palabra clave, creo que, de este programa, involucrarse. Yo te veo contenta, sí. Muy contenta, como que te llenas de alegría. Saber como que sí, no estoy sola, hay alguien más que nos respalda y hay alguien más que nos da segunda y nos hace el trabajito un poquito más fácil. Sí, definitivamente. Y el trabajo que Aceli ha estado haciendo,
Ella y su organización es maravilloso. Aceli me contaba que tienen capitanes en cada apartamento, en cada complejo de apartamento, que es quien le sirve como conexión para llegar a las otras familias, para la distribución de alimentos y cualquier otro recurso que reciban, esa persona es la que se encarga de la distribución. Me parece que eso ha sido esencial para ganar la confianza de los habitantes de ese complejo de apartamento, porque pueden ver que, ok, es uno de nosotros, sí le vamos a creer. Igualmente, en lo que se refiere a la participación en las escuelas, para muchas madres que se sientan identificadas con Aceli trabaja, pero no deja de un lado la educación de sus niños y siempre está pendiente de lo que está pasando. Es cansado, pero se puede hacer, ¿cierto? Sí, lo es. Se puede lograr. Bueno, no soy mamá, como siempre lo he dicho, pero creo que vale mucho la pena invertirle tiempo de calidad a los muchachos. Y bien importante, Aceli, que tú estás aquí con nosotros, echarnos la mano, como decimos en México. Sí. Somos paisanas, conocemos ese término, echarnos la mano en el buen sentido también de la palabra, como comunidad, que eso no se ve muy comúnmente. Sí, siempre decimos que es necesario tener una villa para criar a nuestros hijos. Sería muy, muy difícil tratar de criar a nuestros hijos solos sin el apoyo de la comunidad. Y cuando me refiero a la comunidad, hablo de nuestros vecinos, hablo de nuestros familiares cercanos, de los maestros, de las personas que están siempre alrededor de nuestros hijos, son las personas que debemos contar para criarlos. Sí, eso es muy importante, Ann, pero también muy importante es de que si está aquí Aceli, aprovechemos para invitar a todos los padres de familia que se sumen a los vecinos de Beaufort para que pues seamos todavía más personas a esta causa. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos localizarlos? ¿Cómo me puedo sumar yo como una persona activa de esta asociación? Bueno, pues puedes ir a Facebook, estamos en Facebook, en Instagram, y también puedo darte mi información. Como yo soy directora de vivienda, puedo darte mi información. Mi correo electrónico es acelicenil@vecinosbh.org. Y también tenemos muchos grupos de WhatsApp con los padres, que los hemos hecho con los capitanes, y ahora tenemos como 15 capitanes y como 60 voluntarios. Entonces, eso es de que sí los padres están interesados en mejorar, ¿me entiendes? Entonces, así es como podemos involucrarnos. Tú puedes venir con nosotros cuando hacemos eventos y ser voluntaria. Y si te gusta, puedes seguir con nosotros. Y cualquier persona es invitado, cualquier padre, a colaborar con nosotros. Y nos sumamos a esta gran causa. ¿Algo más que le quieres decir ya para despedirnos? Pues lo que siempre le quiero decir a toda nuestra comunidad, que nunca piensen que no se puede lograr, porque un día también yo pensé lo mismo, que no podías lograr las cosas que te propones, pero sí puedes, solo tienes que trabajar fuerte y tienes que buscar las personas que realmente necesitas para que puedas lograrlo. Las personas adecuadas, y estamos aquí, yo quiero pensar con personas que van a ayudar a sus hijos a salir adelante. Muchísimas gracias por esta participación, gracias por venir. Igual nuestro reconocimiento, yo creo que estamos muy contentos con contar con personas como ustedes aquí en este programa y en la comunidad. Y pues muchísimas gracias. ¿Y qué les parece si nos vamos a nuestra siguiente pausa y ya regresamos con más aquí en el Distrito Escolar de DECAF? Te escucha una colaboración con La Visión, Periódico Radio y TV. Bienvenidos al último segmento del Distrito Escolar de DECAF Te Escucha, y estamos aquí con las dos chicas pues que más gente conocen y más gente las conocen aquí en esta área, ¿verdad? Porque siempre están trabajando muy fuerte, incansablemente. Y algo que quería retomar acerca de estas dos invitadas, que ustedes que están ahorita las dos juntitas y trabajan pues de cierta manera de la mano, qué importante es tener a más miembros como ellos. La invitación, ¿no? Para que también más gente se sume a ustedes y digan, ah, yo tengo una asociación, yo pudiera participar con esto, pudiera colaborar con esto, ¿no? Sí, claro, extender la invitación a todas esas organizaciones que ayudan a nuestras familias hispanas, que se comuniquen con nosotros y podemos trabajar con una colaboración. Muchas veces escucho organizaciones y personas, padres, que tienen quejas. También aceptamos esas quejas, las escuchamos, pero también es importante que traer soluciones a la mesa.
Y es como el trabajo que ha estado haciendo Juana, que está haciendo Aceli, que ayudando a nuestros niños, ayudando a nuestra comunidad. Esos granitos de arena hacen un gran aporte. Un cambio muy claro, grande, muy diferente. Angélica, tú también que estás ahí en la calle con los padres de familia, invitarlos, ¿no?, a que se sumen. Bueno, ya no tienen una asociación porque evidentemente no es cosa fácil, ¿verdad? Pero bueno, colaboren e intégrense con lo que ya está hecho, ¿cierto, sí, Angélica? Exacto. Y si yo veo una organización que digo, pues ellos tienen recursos que nuestros padres pueden o necesitan, que pueden usar, y a mí me gusta hablar, yo hablo, comunico con ellos. Pero no nos habíamos dado cuenta de eso. No, muy padre la labor que hacen y de verdad son como conectes, ellas son como que conectan. No tienen la respuesta, pero la van a buscar, encuentran soluciones y te conectan con las personas adecuadas para poder cumplir nuestros objetivos. Muchísimas gracias también a ustedes, que son unas tipazas haciendo su trabajo, de verdad, yo se los reconozco. Y también les reconozco que ya ustedes están ya dejando los proyectos atrás, cumplidos, ya están encarrerados. Pero vienen otros también, ya vienen otros en puerta. Sí, ya al iniciar el año escolar nuevo, ya tenemos agenda nueva y los motores listos para empezar con nuevos proyectos. Esa palabra me hace los motores listos. Sí, están listos, más que listos, para empezar con proyectos nuevos para el beneficio de nuestras familias. ¿Cómo cuáles hay más o menos en la puerta? ¿Qué tenemos, Angélica? Los programas que damos por Facebook o... Ah, es muy importante, antes de que se me olvide, de que también tenemos, bueno, su página web de ellos para que estén ustedes pendientes de todas las noticias que están actualizando, de verdad, a cada hora, a cada minuto hay una noticia, está en diferentes idiomas, cualquier actividad usted la puede encontrar, ya sea en imagen, ya sea en video, ya sea en un comunicado, en un texto. Usted, o sea, la facilidad está, también está el Facebook del Distrito Escolar. Sí. Tenemos el Facebook del Distrito de DICAP y también tenemos el Facebook del Departamento de Participación Familiar. Igualmente el Facebook de Angélica, que casi es de dominio público. Claro, es una figura pública, sí, señores. Toda nuestra familia hispana siempre usan a Angélica como referencia. Quiero dejarles saber que el día 26 tenemos la reunión sobre el plan comprensivo de la región 1. Esta vez lo vamos a hacer por regiones, así que estén atentos para el día 26, región 1 a las 6 de la tarde. ¿Y la región 1 qué conlleva? Viene haciendo el cluster que le dicen de Chamblee, Dunwoody y de Cross Keys. Ok, para que estén pendientes, si ustedes que viven o más bien sus hijos forman parte de eso, de esa esos región. Tres, ajá. Sí, entonces lo hacen por región para que sea más organizadito porque sí, pues todos tienen necesidades diferentes y se deben atender de manera diferente. ¿Cuánto va a ser? El día 26. El día a 26 las 6 de la tarde va a ser virtual. A las 6 de la tarde. ¿Otros proyectos que estén corriendo todavía? Para septiembre ya vamos a empezar con un programa que llamamos Bienvenidos al Distrito Educativo de DICAP, Explorando Nuestro Distrito Educativo. Este programa lo vamos a hacer en colaboración con MALDEF, con Isabel, MALDEF, que ya estuvo sí, ya estuvimos previamente ahí con en nuestro programa. Este programa, y cuando digo programa, no al show de la televisión, sí, sino al seminario, se encarga de educar a nuestras familias, enseñándoles cómo funciona nuestro distrito para que tengan una adaptación un poco más ligera en lo que es este nuevo ambiente. Sí, que puede ser un poquito difícil al comienzo, pero para eso están ustedes, sí, para que el camino se les haga un poquito más suavecito, ¿cierto, Angélica? Sí, sí. Tenemos también la hora digital que tenemos una vez a la semana, comenzando el 14 de septiembre a la 1 de la tarde, en donde le ayudamos a los padres uno a uno o cualquier pregunta que tengan o tengan un problema o nomás quieren platicar con nosotros también vamos a estar allí por una hora ayudándoles. Sí, el miércoles 15, a la 1. 15, perdón. 15 a la 1. Igual le ayudaremos a crear sus cuentas de Infinite Campus. Eso es lo que les iba a decir, muy importante, porque antes de que les interrumpa, a todas las personas que estuvieron en el Back to School, yo les preguntaba cómo se dieron cuenta, desde luego me dijeron que Angélica, en el Facebook de Angélica estaban ahí, pero en la aplicación. O sea, que estaban muy pendientes de la aplicación y que de verdad era muy útil y ya la habían agarrado la onda. Entonces, no le tengan miedo a esa aplicación, a bajarla. Van a seguir insistiendo a los padres. Sí, sí. Y siempre les dijimos, no le tengan miedo a la tecnología. Porque es lo que estamos usando ya mucho. Todo es en línea, los programas, la registración. ¿Cuáles otros programas tenemos?
En línea, los niños, todavía hay niños que están recibiendo clases online, clases virtuales. Y creo que los padres deben ver esto no solamente como, oh, ahí está DICAP, que ahora quiere que usemos el teléfono, sino que lo vean como una herramienta para su futuro, para aplicar, para conseguir un trabajo. Ya casi todas las aplicaciones son por internet. Para hacer una cita con su doctor, si necesita hacer cualquier trámite, esto le sirve como práctica. Para que se familiaricen con las nuevas aplicaciones, con toda la nueva tecnología, véanlo por el lado bueno. Y aparte, es algo que se tiene que hacer sí o sí, nada más que estamos en proceso de, pues sí, de adaptación, por así decirlo, para que ustedes estén muy pendientes de todo lo que se tiene que hacer. Pues muchísimas gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias por de verdad estar con nosotros, pendientes de todo lo que necesita nuestra comunidad hispana. Y de nuevo los invitamos a que se sumen a estas asociaciones, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con el distrito escolar de DICAP, pero sí en alguna manera sirve a nuestra comunidad. Entonces la invitación ahí está presente. Sí, claro que sí, aunque como dices que no tienen que ver directamente con el sistema educativo, pero impacta a nuestros estudiantes. Esa es la palabra. Así que de una manera u otra estamos relacionados. Angélica, ¿algo más que tú quieras decir? ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, eso ya se sabe, pero yo creo es importante que la gente lo sepa. Ah, me pueden encontrar en mi Facebook, Angélica Rosso. También se pueden comunicar conmigo por mi celular, el 404-664-5013. Y ahí para responderle todas las respuestas, porque ahí están las chicas. A ti, Ann Ferreira. Mi número lo voy a dejar aquí debajo, y igual mi correo electrónico, porque es un poco complicado. Es un poco complicado para que todas las personas lo tengamos en cuenta. Recuerden, pueden ingresar a la página web del Distrito Escolar de DICAP. Pues se lo repito por si usted se acaba de unir a la transmisión. Está absolutamente todo lo que hablamos aquí, pero si usted quiere leer, pues evidentemente ahí van a estar en su idioma, en español, en inglés, en todos los idiomas que usted puede imaginar. Yo no sé quién hace ese trabajo tan maravilloso. Y un reconocimiento también para el encargado de la página web, un check por estar siempre actualizado también de las aplicaciones, para que usted esté pendiente de toda esta información. Recuerde siempre estar presente en la educación de los niños. Creo que ese es el mensaje principal que queremos dar, ¿no?, con este programa. Sí, definitivamente es la meta principal, que los padres se conecten con la educación de sus hijos, participen, se empoderen. Esa es la nueva palabra, se empoderen. Se empoderen y no tengan pena preguntar, Angélica. Idioma no es un impedimento, ¿cierto? Siempre va a haber personas que te van a ayudar, como estas bellas damas que están en este lugar, ayudándote pues con todo lo que tú, las dudas que tengas, todo lo que quieras resolver. Así que pues bueno, esto fue todo del Distrito Escolar de DICAP Te Escucha. Recuerde, estamos cada tercer viernes de cada mes, para que usted pueda estar en sintonía con nosotros. Estamos en el Facebook Live. Y si usted de repente se perdió algún capítulo desde el primero que hemos hecho, no se preocupe, porque lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Estamos como La Visión TV. Yo soy Frida Flores. Recuerde que esta fue una colaboración de La Visión Periódico Radio y TV. ¿Algo más que desean decir, chicas? Los esperamos el tercer viernes de cada mes. ¿Y tú, Ann Ferreira? No, solamente muy contenta, como siempre, y complacida de traerles toda esta información a nuestras familias. Muchísimas gracias. Fue un placer estar con ustedes. Y desde luego, escríbanos en nuestras redes sociales para ver qué duda tienen, y si estas chicas o cualquier persona de que forma parte del plantel se las puede resolver. Recuerden, todas las escuelas están siguiendo las medidas o los protocolos para poder evitar la propagación del coronavirus. Yo soy Frida Flores, esto es el Distrito Escolar de DICAP Te Escucha, una colaboración de La Visión, Periódico, Radio y TV.